Bueno, ya estamos en Agua Clara de Mucucci, prácticamente a minutos de iniciarse la famosa el desfile de la confraternidad de acá de José Huango Bajo. Y estamos con Luis Pucuji, quien es uno de los personajes que carga la ciencia. ¿Quieren saber de qué se trata la ciencia? Pues vamos a Luis, bienvenido acá a nuestro programa El Son de mi Ecuador. Y coméntanos esto, ¿qué es de la ciencia? ¿Cuándo nace y cómo se genera esto? Nosotros somos los achangueros, ¿no? Que nos pintamos de negro para representar a los esclavos. Cargamos todo lo que se trata de aliños, comida, bebida para nuestras mujeres esclavas que era en la antigüedad. Pero ahora lo que se carga es el chancho, los cuyes, todos los animales de la sierra para dar de comer después de la fiesta. Les damos el bocadito que se dice, les damos el mediano igual a los personales que nos ayudaron con una gallina, con un cuy, se les reparte los aliños, todo. Se organizamos la fiesta después del pregón, ya vamos a organizar con la fritada, acá con el prioste, organizamos la fiesta, entre toda la comunidad se une y unimos los aliños para representar al achanguero, que es el marido de la mamá negra, que es nuestra fiesta, que nos identifica como la tacungueños, la mamá negra y patrimonio intangible de la nación. Tres cámaras, nos contabas tú de que el achanguero lleva un peso casi de 2 quintales, dependiendo del cerdo, del animal. Del chancho y de los conejos, por ejemplo, este está un chancho de 1 quintal, solo en palos y canastas son 40 libras, el chancho unas 120 libras y más los animales, nosotros más o menos hacemos el equivalente de unos 2 quintales y medio a 3, porque también ya le vamos a comenzar a adornar las fajas y la capa, que igual son otros adornos especiales que se les pone ahí para tapar los palos, entonces con esto también se hace un poco más de peso.